porque estamos en una de las calles más antiguas de Iquique. Bueno, para hacer una introducción y empezar a andar las primeras cuadras, es necesario recordar que el Iquique donde nace la calle Baquedano es un Iquique muy distinto al del día de hoy. La verdad es que esta ciudad se forma como una pequeña aldea en lo que son las inmediaciones del barrio El Morro, y esa pequeña aldea no podía crecer mucho porque no tenía agua. Traían el agua en barcos desde Pisagua, y eso hacía que la población se mantuviera siempre chiquitito, y hacía que también no tuvieran tantos medios de vida, básicamente pescar, sacar un poquito de guano de la isla donde ahora está el puerto, y se mantuvo así una población de unos pocos centenares de personas hasta que comienza la explotación salitrera. En 1822 las tropas patriotas ocupan la ciudad de Iquique y... Disculpa. Apaga esa música. ¿Ah? Qué buena pregunta. Yo creo que habrá unos 100 o 150 kilómetros. Imaginando en lo que es el transporte, lo difícil que era transportar agua en el año 1820, ¿qué lo hacían en una sosita, tinaja de greda o a veces en equipo de cuero trasladada en el agua? Faltamos más. Dele. Muchas gracias. Y les contaba que en noviembre de 1822 los soldados patriotas, donde habían chilenos, peruanos, argentinos, ocupan la aldea de Iquique, que tenía una guarnición de soldados realistas. Y ahí comienza la historia del Iquique peruano. Y también comienza en La Pampa la historia de las primeras oficinas salitreras, que eran unas oficinas chiquititas, se llamaban paradas. Pasaron los años y en la década del 70, muy importante, las oficinas crecen, y aparecen las oficinas que conocen como Hambre o Santa Laura, que tienen un sistema de producción más moderno. Y eso permite... ¿No se vaya a quedar el guía sin cabeza? Eso permite que la ciudad empiece a crecer. ¿Por qué? Porque el salitre va a empezar a bajar al puerto de Iquique y de ahí al mundo. Entonces eso es el año 72 del siglo XIX, 1872, y también el año en que aparece el primer tren de Iquique, que es el tren que junta Iquique con el pueblo de La Noria, que está hoy día un pueblito en ruinas que está en La Pampa, y con las oficinas salitreras. Entonces ahí comenzamos la época del moderno capitalismo industrial. Y los capitalistas tienen que administrar sus oficinas y tienen sus casas comerciales precisamente acá en Baquedano. Aquí empiezan a residir los distintos gerentes de las empresas, la alta administración de las oficinas salitreras que están en La Pampa operan acá en el puerto y empiezan a operar en la calle Baquedano. La calle era muy diferente como la conocemos. El mapa más antiguo de Iquique data del año 1855 y aparece la Plaza Prat, que en ese entonces no se llama Plaza Prat, se llama Plaza Mayor, y Baquedano tiene 3 cuadras nomás y termina en Pampa. O sea, uno camina esas 3 cuadras y llega al desierto. No hay nada. Imagínense, todo eso que ustedes ven es pura águila. En 1855. Y con la época del salitre, entonces, el plan urbano de la ciudad de Iquique va a empezar a crecer. Está la Plaza 21 de Mayo, la estatua de Arturo Prat. Muy importante para que la población de a poco se empiece a dar cuenta que su paisaje urbano ahora es un paisaje urbano chileno y no peruano. ¿Se entiende? Esa idea es muy importante, cómo la ciudad va a empezar a transformar. Estos suelos de tierra, porque estos eran unos suelos de tierra, no la ciudad, el antiguo Iquique peruano no tenía pavimentos de ningún tipo, eran suelos de tierra. Se generaba un barro tremendo, entonces ahí el comandante Patricio Lin y luego el siguiente intendente de Tarapacá, que viene, que es el señor Valdés Vergara, comienzan a asfaltar la calle y a darle a la calle un aspecto más moderno, ya de tierra compacta, ya no es arena así a lo loco, ahora es tierra compacta. Empiezan también a ordenar la calle y a cambiarle los nombres. Lo que nosotros conocemos como Baquedano se llamó alguna vez Huancavelica, que es un distrito minero que queda en el centro del Perú, y posteriormente se llamó Santa Rosa. ¿Por qué Santa Rosa? Porque Santa Rosa es la patrona de Lima. Entonces, claramente las calles tienen nombres peruanos que luego las autoridades chilenas van a ir cambiándole a nombres chilenos, como es el caso del nombre General Baquedano. En 1886, la administración chilena construye el Liceo de Hombres de Iquique. ¿Cuál es la importancia de la educación? ¿Por qué es necesario que haya un gran liceo de hombres fiscal acá en Iquique?
¿Por qué? Porque la población, los niños todavía son peruanos, muchos niños. Cantan el himno nacional peruano, estudian la historia del Perú y existe la necesidad de empezar a educarlos como niños chilenos. Que empiecen a cantar la canción nacional chilena, que empiecen a aprender la historia de Chile y de a poco se vayan desperuanizando. Sin embargo, este tema de la educación no fue tan sencillo. Muchas familias peruanas, las que insistieron en quedarse viviendo en Iquique, no quisieron. Entonces, ¿qué hacen los peruanos frente a la existencia del Liceo de Hombres? Construyen escuelas peruanas clandestinas. Entonces, los peruanos se llevan la educación de los niños a sus casas para que les enseñen a seguir siendo peruanos, a seguir estudiando la historia del Perú y cantando el himno nacional del Perú. Y aquí va a estar este liceo, que va a tener una, va a ser una casona salitrera, o sea, una antigua estructura, el típico edificio salitrero, hasta que en el año 1966 lo van a reemplazar por un edificio más moderno. Han estudiado acá muchos personajes importantes de la historia regional, incluso de la historia de Chile. El presidente Salvador Allende Gossens, también el arqueólogo Nautabro Núñez, el exalcalde Jorge Soria, y así un montón de personajes que son muy destacados de la historia de la región. ¿Ah? Este sí, fue el primer colegio. Obviamente que en la época del Perú había muchas escuelas, pero eso tiene que terminarse porque lo importante es que la educación, al menos de las masas, la vas a controlar o a vigilar el fisco chileno. Ahora mismo estamos en un trencito. Este trencito también tiene su historia. En la década de 1880 comienza a circular aquí el ferrocarril urbano, que es un ferrocarril de sangre. ¿Por qué se llama de sangre? Se llama de sangre porque lo tiran caballos. Entonces, la empresa del ferrocarril urbano va a tener su estación donde ahora está el Liceo Politécnico y va a conectar prácticamente todo el casco central de la ciudad. Va a dar la vuelta por el morro, va a llegar hasta el extremo norte, va a atravesar lo que es la calle Baquedano que se va formando. Ahí va a estar la empresa del ferrocarril urbano. En la década de 1920, los carros de sangre son reemplazados por carros eléctricos. Finalmente, estos trenes que están recreados aquí mismo donde están andando, finalizan con lo que es la decadencia del antiguo Iquique salitrero. En 1800, con la Primera Guerra Mundial, sabemos que los alemanes inventaron el famoso salitre sintético, que era más barato que el salitre natural chileno. Entonces, el salitre natural chileno ya no tenía precios competitivos en los mercados extranjeros. Entonces, a partir de 1818 comienza la decadencia de la economía salitrera, que va a terminar de colapsar en la crisis de 1930. Entonces, muchas empresas que funcionaban en Iquique empiezan a cerrar, empiezan a irse. A partir de 1918, la mayoría de las casas administradoras de las oficinas salitreras se van de Iquique y se van a instalar a Valparaíso. Entonces, también pasa con el ferrocarril urbano, que en 1927 termina sus funciones. Entonces, hasta que la municipalidad montó estos carritos, no había habido este sistema de trenes desde el año 1927, donde aparece una inserción en el periódico que la empresa del ferrocarril urbano va a dejar de funcionar. No, la verdad que no. Afortunadamente tenemos hoy día, lo que pregunta el caballero es muy interesante. ¿Qué pasó después entonces con toda esta población peruana residente? La mayoría en ese entonces, sí, los que no se fueron, quedaron aquí y fueron muchos aculturizados, vale decir que se convirtieron en chilenos. Incluso la educación tuvo que avanzar hasta los valles del interior, hasta todas las comunas del interior, lo que es Mamiña, Colchane, todas esas partes estaban mucho más peruanizadas. Incluso hasta el año 1930 todavía había gente en toda la zona andina que se consideraba peruana. Fíjense, la guerra del Pacífico de 1879, y todavía en los años 1930 habían comunidades al interior que se consideraban peruanas. Estamos hablando de un proceso largo y lento. Y luego, aquellas familias peruanas que insistieron en mantener la bandera peruana en alto y su identidad peruana fueron en la década de 1910 expulsadas a la mala, como se dice coloquialmente. Se formaron unos grupos que se llaman las Ligas Patrióticas, y otros grupos, las Ligas Patrióticas, se dedicaban a saquear los locales de los peruanos,
a pegarle a los peruanos en las calles, a quemar banderas peruanas, y finalmente la mayoría de los peruanos tuvieron que ir con la... a Tacna, se fueron a vivir a Lima, se fueron a vivir al Callao, y en el Callao incluso ellos tienen una zona al Callao que se llama la urbanización Tarapacá. ¿Y saben cómo se llaman las calles de la urbanización Tarapacá? Iquique, Pica, Guara. Ellos, claro, ellos se llevaron toda su identidad de tarapaqueños, se la llevaron al Perú. Es una historia súper triste y yo creo que una de las historias más tristes y vergonzosas de nuestra historia nacional. Ahora nos estamos acercando al Palacio Astorica. Vamos a conversar un poquito del Palacio Astorica. ¿Sabes qué? La monumentalidad, lo que recordamos nosotros históricamente, tiene una cuestión súper desigual. Normalmente, si pensamos en la época del salitre, las viviendas de los trabajadores se conservan súper poco. Cuando nosotros vamos a la oficina salitrera o visitamos partes del casco antiguo de Iquique, lo que eran los conventillos, las viviendas obreras, como son de material más ligero, es más difícil que se conserven. Pero lo que sí conservamos claramente es el palacio monumental que construye el empresario salitrero. En este caso, el empresario salitrero español, don Jorge Higinio Astorica, se mandó a construir este gran palacio en el año 1904. Los capitales españoles fueron muy importantes en la pampa salitrera. Primero estaban los ingleses, le seguían los alemanes y después le seguían los españoles. Le seguían también los yugoslavos, eran los cuatro principales nacionalidades que administraban oficinas salitreras. Los españoles sumamente importantes, vale decir que eran parte muy importante de la comunidad iquiqueña. Por ejemplo, pasamos por ese colegio, el colegio original construido en 1886 lo construye el arquitecto Eduardo Llanos, español. Este palacio que vemos acá también lo construye otro arquitecto español para un empresario español. El arquitecto se llama Miguel Retornano. Lamentablemente la fortuna le duró poquito a don Jorge Higinio Astorica y él se murió el año 1905, 1906, si no me falla la memoria. Muy poquito después alcanzó a vivir muy poquito en su palacio y el caballero se despachó. ¿Qué sucedió? Que la señora muy triste se fue de Iquique y le cedió en 1908 este palacio al fisco. ¿Qué pasaba? ¿Cómo estaba administrada la ciudad de Iquique en ese entonces? Les voy a contar un poquito más cuando lleguemos al edificio que ocupa el Museo Regional. En ese edificio teníamos la intendencia, los tribunales de justicia, el registro civil. Y la idea, ¿qué pasa con los poderes del Estado en un Estado moderno? Los poderes del Estado están separados. Tenemos legislativo, tenemos judicial, tenemos ejecutivo. La intendencia representa al ejecutivo, los tribunales de justicia al judicial. Entonces las autoridades chilenas, para lograr consumar la separación de los poderes del Estado, sacan la intendencia de ahí y la trasladan acá. Y acá va a funcionar la intendencia, si no me falla la memoria, hasta el año 1979, hasta no tanto, unas décadas atrás. Ahora, esta cuadra es muy especial. ¿Conocen, han oído hablar de la Guerra Civil de 1891? Bueno, a veces quizás no mucha gente sabe, pero alguna vez nosotros en Iquique alguna vez fue la capital de Chile. Y tuvimos aquí mismo, en estas dos casitas que ustedes pueden ver acá, tuvimos una moneda. Tuvimos un edificio donde sesionó una junta de gobierno. ¿Qué pasa? Pasó que el presidente Balmaceda tenía un proyecto de modernización del país que se basaba en maximizar las rentas del salitre para invertir en obras públicas y para potenciar sectores medios, sectores, por decir así, cuidado maestro, sectores medios, sectores de clases meritocráticas, como se dice, que iban a empezar a ocupar el aparato del Estado e iban a empezar a imprimirle un nuevo sello a la administración pública, distinto a lo que era el antiguo Chile terrateniente, oligárquico, con las estructuras heredadas de la colonia. Entonces, ¿qué pasa? Él quiere retener más impuestos de las oficinas salitreras, él quiere de alguna manera que el Estado tome más parte en la conducción de la economía chilena, y a eso se oponen los empresarios ingleses. Los empresarios ingleses, liderados por John Thomas North, el rey del salitre, empiezan a hacerle un boicot a Balmaceda y tienen a su gente en la Armada de Chile. La Armada de Chile, que aparte que se instruye con instructores ingleses,
los oficiales de la Armada van a estudiar a Inglaterra y el capitán de navío Jorge Montt lidera una insurrección contra el presidente Balmaceda, respaldado por los capitales ingleses, y ellos van a ocupar el puerto más importante de Chile, el puerto que mayores entradas fiscales le da al país, vale decir, le da al gobierno central de Santiago, y ese es el puerto de Iquique. El puerto de Iquique fue el principal puerto chileno entre principios de la década de 1880 hasta más o menos 1910, donde empieza a tomar el protagonismo Antofagasta. Una junta de beneficencia que la integra la municipalidad, los capitalistas salitreros, la iglesia católica también, y el Estado, y los distintos privados que le colaboran. Y esa institución tiene que encargarse de desinfectar las habitaciones de los obreros. Número uno, y el cementerio número dos, que ya no existe. Para el año 1880, dos cementerios que se administraban desde acá, desde la Junta de Beneficencia. Debajo del edificio tuyo. Y sucedía en ese entonces el trabajo, la Junta de Beneficencia tenía mucho trabajo, porque había mucho desaseo, no estaba...